Este es Siloé TV YouTube, Siloé TV YouTube, fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 26 de julio de 2023. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Con una temperatura de 26 grados centígrados, bastante viento, sol picante, amenaza de lluvia para las próximas horas. Y nosotros, como de costumbre, cada 8 días con el fútbol en Siloé. Desde el Pascualito, aquí entras con una 19-20, Barrio El Lido y Barrio Siloé. Pita el árbitro, contragolpe Los Zapotes, Chiqui, Secre. Así se juega fútbol en Siloé. Hoy, miércoles 26 de julio de 2023. Sale el arquero. Fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito. Hoy es miércoles 26 de julio de 2023. Estamos desde el Pascualito, aquí en la comuna 19, en el barrio El Lido, en límites con la comuna 20, en la montaña mágica del Siloé. Secre la coge. Fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito, fútbol en la recocha del Barrio Ortiz. La mejor recocha de veteranos es esta, la recocha del Barrio Ortiz. Continúan Los Zapotes con la bola. Corta Los Verdes. Le quedó casi. Ahí se la quitan al arquero. Recupera Secre. Falta. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 26 de julio de 2023. Así se juega fútbol en Siloé. Contragolpe Los Zapotes. Vamos a ver qué pasa aquí. Verá Secre la ola. Chiqui, Chiqui al marco, fuera. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Ahí está el Barbie sentado, espectador de esta recocha, que es en homenaje a él. Hoy es miércoles 26 de julio de 2003, estamos en la recocha del Barbie Ortiz. La mejor recocha en Siloé es la recocha del Barbie Ortiz. Estamos haciendo los primeros minutos en diferido, los grabamos para pasarlo por si no es Siloé TV en YouTube, por si no es visible, y después haremos un en vivo por si no es visible en el Facebook. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol en el Pascualito, en la recocha del Barbie Ortiz. Para Los Verdes, al marco por encima. Seguimos en la recocha del Barbie Ortiz, hoy miércoles 26 de julio de 2023, si no es Siloé en YouTube. Saludo para todos los amigos que están por fuera de la ciudad, en el departamento, en Colombia o en cualquier parte del mundo. Los que nos ven cada 8 días, que les gusta ver la recocha del Barbie Ortiz. Y ahora con la opción de verla en tiempo real, en vivo y en directo por el Facebook de Siloé Visible o Siloé City Sports. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Bueno, no es que esté siendo ladrón a nadie, no están calumniando a nadie, sino que hay un futbolista de apellido ladrón. Chiqui se ha quedado ahí tirado en la gravilla. Ahí se levanta el Chiqui. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz.
este miércoles 26 de julio de 2023. Se reanuda el fuego este miércoles 26 de julio en la recocha del Barbie Ortiz. Avance, coge el zurdo, corta el zurdo, contragolpe los verdes. Contragolpe los verdes. En la recocha del Barbie Ortiz, al marco, coge el arquero. Y nosotros continuamos el fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito. Que pitó el árbitro aquí, tiro peligroso y va el zurdo, tiro de esquina. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 26 de julio de 2023. Una tarde fresca para jugar el fútbol. El marco. Sean, rechazan, pero vuelve y queda otra vez en los botines de los verdes. Así se juega fútbol en Siloé, en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 26 de julio de 2023. Avanzan los verdes, rechazan los zapotes, coge el arquero. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 26 de julio de 2023. Chiqui contragolpe con Secre. Ahí la coge Secre. A la izquierda. Coge el arquero. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz, acá en la variedad de Siloé. Hoy, miércoles 26 de julio de 2023. Vamos a meter un celular por aquí, por la reja, y ahí vemos la recocha del Barbie Ortiz. Avanza los verdes. Con el zurdo, peligrosa la ola. A ver, el zurdo, al marco, solo, se le fue la ola. Recogen los zapotes e inician un contragolpe. Uno contra uno, coge Chiqui, falta. Seguimos en fútbol en Siloé. Fútbol en el Pascualito, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Horas de la tarde de este miércoles 26 de julio. ¿Vieron qué? Así se juega fútbol en Siloé. Está en la recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 26 de julio de 2023. Saludos para todas, todas y todes. Como de costumbre, cada 8 días estamos en la recocha del Barbie Ortiz. En una tarde fresca, con 26 grados centígrados, algo de viento, disminuyó la temperatura, se puso sabrosa para jugar, para engalanar esta recocha, la recocha del Barbie Ortiz, la mejor recocha de veteranos en Siloé, es la recocha del Barbie Ortiz. Así se juega fútbol en Siloé, un ejemplo para las nuevas generaciones. Cortan los zapotes, retoman otra vez los verdes a través de las piernas del zurdo. Dejan la ola. Perdieron la oportunidad. Avanzan los zapotes en contragolpe. En la recocha del Barbie Ortiz, acá en el Pascualito, la trae el Chiqui. El Chiqui con la ola. Marco, buen arquero. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Vamos a mostrar otra vez la barriada. La barriada de Siloé.
Hoy miércoles 26 de julio 2023. Este es el mirador de Yamo Siloé. Con la estrella. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. A estas horas de la tarde de este miércoles 26 de julio de 2023. Contragolpe el Chiqui, el Marco, saca el arquero, queda sola, rebota y coge el arquero. Una oportunidad para los Zapotes que acaban de desperdiciar. Contragolpe los verdes a estas horas de la tarde este miércoles 26 de julio. Con el zurdo, con el número 41. El fútbol en Siloé. Así se juega fútbol en Siloé. Hoy, miércoles 26 de julio de 2023. Estamos en el Lido. Estamos en la unidad deportiva del Progreso del Pueblo. En límites con la Comuna 20 de Santiago de Cali, este sitio conocido como el Pascualito. La de Secre. Continuamos en la recocha del barrio Ortiz este miércoles 26 de julio de 2003. Y el arquero. Golpe los verdes. Reiteramos, no es que a nadie le estén calumniando diciéndole ladrón, sino que es un jugador de apellido ladrón. Le pasa la bola por el lado de Orlando, contragolpe los verdes. Avanzan los verdes por este lado, por la punta izquierda. A ver. Ahí avanzan. Aroma de gol, el zurdo al marco, coge el arquero. Seguimos con la recocha del barrio Ortiz. Hoy miércoles 26 de julio de 2023. Devuelve al arquero para iniciar un contragolpe por la punta izquierda. Le quitan la bola los verdes al marco. Marco. Gol. Mano, tiro de esquina. Alcanzó a sacar el arquero. Tiro de esquina a favor de los verdes. En la recocha al barrio Ortiz. Va patear el zurdo a la bombonera. Recordemos que estamos aquí en el Pascualito, acá entre el barrio Lido y el barrio Siloé, en el suroccidente de la ciudad de Cali, en la recocha del barrio Ortiz. Ahora se va por un lado y vamos a mostrar la barriada de Siloé hoy 26 de julio de 2023. Esta es la barriada de Siloé. Con el cable aéreo de Siloé operando normalmente, su día número 56 desde que se reinició la operación. Volvemos otra vez a las incidencias del juego. Vamos a ver tiro de esquina a favor de los verdes. A la bombonera. Al marco, saca el arquero. Coge el arquero y de una vez. Contragolpe los Zapotes, la coge Secre, la va, oh, se le va larga la bola Secre. En esta tarde, este 26 de julio de 2023, en la recocha del barrio Ortiz. Continúa los verdes con la posición de la bola. Cortan los Zapotes. O el arquero. Con el zurdo la bola y avanzan en
contragolpe un partido muy parejo el día de hoy, miércoles 27 de julio de 2023. Avanza los verdes, vamos a ver qué pasa aquí en este avance. Se le cortan la ola, Chiqui por la ola, la retoma los verdes, Zurdo. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz, este miércoles 26 de julio de 2023. Los pajaritos, pues, quedan buscando sus nidos a estas horas de la tarde, este 26 de julio de 2023. Falta a favor de los Zapotes. Iniciaron un contragolpe en esta Recocha del Barrio Ortiz. La mejor Recocha veteranos es la Recocha del Barrio Ortiz. No nos cansamos de decirlo. Hoy es 26 de julio de 2003. Marco, el portero. Alcanzó a sacar el portero. Estamos en la Recocha del Barrio Ortiz, hoy miércoles 27 de julio de 2023. Se ha salvado el equipo verde. Y nosotros continuamos con las acciones de esta Recocha del Barrio Ortiz este miércoles 26 de julio de 2023. Por Orlando, Secre, la retoma el Chiqui. Se la quita el Zurdo, falta. Sigue la ola, ley de la ventaja. Aroma de gol, a ver qué pasa. Ripostando el equipo Zapote. El Chiqui. Sigue la ola, coge el Secre. Mano, esta es la Recocha del Barrio Ortiz. Vamos a ponchar el Barrio Ortiz. Ahí al fondo está Norman Emilio el Barrio Ortiz, la figura de la Recocha con la cual estamos grabando en este momento. Continuamos el fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barrio Ortiz. A estas horas de la tarde, a las 5 y 6 minutos de la tarde de este miércoles 26 de julio de 2023. Ladrón, le hace falta el Chiqui. Y nosotros continuamos en las incidencias de la Recocha del Barrio Ortiz. Fútbol de veteranos. Acá el Pascualito fuera de lugar. Cobro el árbitro aquí. Bueno, estamos en otra posición, estando en la Recocha del Barrio Ortiz. Que pita el árbitro acá. Estamos en la Recocha del Barrio Ortiz. Hoy es miércoles 26 de julio de 2023. Avanzan los Zapotes en la Recocha del Barrio Ortiz. Nosotros
continuamos en la recocha del Barbie Ortiz. A ver, acá el chiqui. Corta los verdes y contragolpe de una vez. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Así se juega fútbol en Siloé, la coge Secre, la domina al marco, coge el arquero. Al marco, el arquero. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz. Luego está allá en la gradería. Volvemos a las acciones de esta gran recocha de veteranos hoy miércoles 26 de julio de 2023. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol en la recocha al Barbie Ortiz. Pita el árbitro. Bueno, mientras se recupera ahí Ladrón, nosotros seguimos con estas imágenes de la montaña mágica de Siloé. Hoy miércoles 26 de julio de 2023. Estamos en la recocha del Barbie Ortiz y volvemos otra vez a las acciones de la recocha del Barbie. Se reinicia, los verdes con la posición. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Solo tomó la ola. Continuamos en la recocha del Barbie Ortiz a esas horas de la tarde, 5 y cuarto de la tarde de hoy. 26 de julio de 2003. Uno a uno. Hombre contra hombre, uno a uno. A ver, se la lleva por la derecha al marco. Al marco. Pasa la bola muy larga. Sigue la bola viva a favor de los verdes. Coge el arquero. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol. Pascualito, esta es la recocha del Barbie Ortiz. Secre, contragolpe los zapotes, ahí se prepara el chiqui. Peligroso, aroma de gol, a ver. Al marco, a ver qué pasa, al marco. Marco Chiqui, se le va la bola al Chiqui. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito, hoy miércoles 26 de julio de 2023. A través de los zapotes, se acabaron de perder una oportunidad con el Chiqui que le pasó muy larga. Luego detrás del Chiqui, traje la carga al marco. Marco gol. La sacó el arquero. Tiro de esquina. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. A estas horas de la tarde, este miércoles 26 de julio de 2023. Del despacito sale el sol en este momento. No había sol, acaba de salir el sol exactamente a las 9, perdón, a las 5 y 16 minutos. Los últimos destellos del sol de este miércoles 26 de julio, adornando la recocha del Barbie Ortiz. Sigue la ola, no hay fuera de lugar. Peligroso, aroma de gol, al marco, coge el arquero. Se salvan los zapotes. Y de una vez, contragolpe, la trae Secre,
Chiqui, aquí puede estar el gol. Otra vez Chiqui con la ola. Falta. Aroma de gol para los Zapotes, al marco. Le quitan la ola. Contragolpe los verdes. Fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barbie Ortiz a estas horas de la tarde de este miércoles 26 de julio de 2023, un día después del cumpleaños 487 de la ciudad de Santiago de Cali. Esta es la Recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 26 de julio de 2023. También después del cumpleaños de Kevin David Gómez, el director del Museo Femenino de la Salsa. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barbie Ortiz. La golpe atrás de los Zapotes. Falta ahora de los Zapotes. Se cree que va a tirar ese tiro libre, tiro peligroso, aroma de gol a favor de los Zapotes. Barrera. Levanta la bola Secre. Marco, Marco, salva. Esta es la Recocha de este hombre, el Barbie Ortiz. Nosotros continuamos fútbol en Siloé. Fútbol en la Recocha del Barbie Ortiz. Miércoles 26 de julio de 2023. Y pareja la Recocha. A veces hay demasiados goles, a veces sequían los goles, fuera de lugar. Fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barbie Ortiz. La mejor Recocha de veteranos, ¿cuál es? Pues la Recocha del Barbie Ortiz acá en Siloé. Secre, Chiqui, Zurdo le quita la bola, que avance le dice, contragolpe, aquí puede estar el gol, solito, 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 solo, solo, solo al marco, la saca el arquero de tiro de esquina. Tiro de esquina, jugador de los verdes, este sí lo ve Silito de YouTube, Silito de YouTube, estamos en la Recocha del Barbie Ortiz, a estas horas de la tarde, de hoy miércoles 26 de julio, aroma de gol para los verdes, sigue el peligro, marco por fuera. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega fútbol en la Recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 26 de julio de 2023. En el día número 56 desde que reinició la operación del sistema aerosuspendido denominado cable aéreo de Siloé. Esta es la montaña mágica de Siloé. Estamos en la Recocha del Barbie Ortiz. 5:20 minutos de la tarde. Nosotros continuamos en esta Recocha. Falta a favor de los Zapotes. Rápidamente cobran. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barbie Ortiz. Este
este domingo, 27 de julio 23. Chiqui le quita la ola. La ola viene ahora acá. Así se mueve un poco el cielo, ¿eh? Estamos en la recocha del barrio Ortiz. Temperatura 26 grados centígrados, había salido el sol, pero ya se acaba de ir otra vez. Recuperan los zapotes, recupera Secre, vuelve y otra vez recupera los verdes. Este es toma y dame, dame y tome. Toma y dame en esta recocha del Barrio Ortiz. Muy pareja la recocha este 27 de julio, no se ven los goles. Por la punta derecha. Recortan los zapotes. Chiqui la retoma. Se la va a tocar a Secre. Viene Chiqui con la ola. Chiqui solo. A Secre. A ver, la ola, pierden la ola, recortan los verdes, mucha filigrama, voy bien, retoman otra vez los zapotes. Siguen existiendo los zapotes con Secre, en el comando de las acciones delanteras. Así se juega fútbol en Siloé, está la mejor recocha de veteranos, que es la recocha del Barrio Ortiz. Corta el zurdo. Retoman la ola los zapotes y empiezan otra vez otro avance. Insisten, pero la recocha está muy pareja. Realmente está muy pareja. Falta el gol que no llega. Chiqui la ola, nada que se la pone, mano, pero lo pita el árbitro. Continuamos en las acciones de esta recocha al Barbie Ortiz este lunes 26 de julio 23. Coge el ladrón, toma los zapotes. Trató Chiqui de hacerla, pero no, se le fue desviada la ola. Nosotros continuamos el fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 26 de julio de 2023. Buen zurdo. Carga lícita. Chiqui se viene al marco. Marco, oh, pierden con el zurdo. Otra bola que pierden y hay contragolpe los verdes. Aquí hay aroma de gol por la punta derecha. Aroma de gol, si la pone el gol, si la pone el gol, solo tiro de esquina. Dale. 5 y 26 minutos de la tarde de este miércoles 26 de julio de 2023. A las 5 y media empezaremos el Facebook Live. Por el momento estamos haciendo grabaciones en diferido, las vamos a por Siloé Siri TV o Siloé Siri en el Facebook. Se viene el Chiqui solo, aquí puede estar el gol. Viene el Chiqui, pasa la bola de largo, sale el arquero y una vez como higuita se le va la bola, pero sigue el arquero
Sigue el arquero. Sigue el arquero. A ver, al marco. Casi lo hace. Paso con esa jugada. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la cocha del Barbie Ortiz. Así se juega fútbol en Siloé. Así se juega fútbol en la recocha del Barbie Ortiz este miércoles 26 de julio. Asistimos a una recocha de hoy muy, pero muy pareja. No se han hecho daño los equipos. Sigue los verdes con la posición de la ola. Zurdo pide la ola. Y el Chiqui le quita la ola. Se viene de contragolpe. Vamos a ver qué pasa acá. Marco. Suave la bola, después el arquero. Viene el zurdo, la toca. Aroma de gol, al marco, el arquero le quita la bola. Le quita la bola al arquero. Y nosotros continuamos en fútbol en Siloé. Fútbol en la recocha al Barrio. Amarilla para Sekere. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha al Barbie Ortiz. Hoy es miércoles 26 de julio de 2023. Zurdo con la bola, a la izquierda. Aroma de gol, a ver, solo. Mira el lugar. Y de una vez el arquero inicia un contragolpe a estas horas de la tarde, este miércoles 27 de julio de 2003. Otra vez Sekere con la ola. Un gol de veteranos, la mejor recocha de veteranos en Siloé, la recocha del Barbie Ortiz. Aquí está otra vez Sekere por la punta. Y el Chiqui. El de la ola. Avanza pues el equipo verde a recochar. Insistimos, muy pareja. Contragolpe con el Sekere otra vez. Chiqui. Pasa acá en este contragolpe. Se pierde la ola. Muy larga. Y nosotros, como de costumbre, cada 8 días los miércoles estamos en la recocha del Barrio Ortiz, que es este personaje que ustedes ven aquí, Norman Emilio del Barrio Ortiz, que nació aquí en la barriada de Siloé. Está ahí atento viendo la recocha. Es una recocha en homenaje al Barbie. Ya lleva décadas esta recocha. Los veteranos, la gente que vio jugar al Barbie Ortiz, hablaban de la calidad de este jugador. Lo más importante del Barbie es que nunca se ha ido de Siloé. Nació, ha vivido y sigue viviendo en Siloé. Contragolpe los Zapotes a la Bombonera, piden acá, a ver,
Secre otra vez. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barbie Ortiz. Pita el árbitro. Chiqui con la ola. Tiro peligroso. Tiro libre peligroso de los Zapotes, Tira Secre. Fútbol en Siloé, fútbol en la Recocha del Barbie Ortiz. Marco, despejan los verdes, retoman los Zapotes. Coge el arquero. Larga la ola, bien que con la mano el arquero. El arquero se emociona, un joven que juega aquí en medio de estos veteranos. Hoy, miércoles 26 de julio, falta a favor de los Zapotes. Vamos a terminar la grabación, este pregrabado, y iremos por si lo dicen en el Facebook, a hacer el directo desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Es Siloé City TV en YouTube, en la mejor recocha veteranos, que es la recocha del Barbie Ortiz. Retoman los Zapotes, aroma de Udo y solos. Se le da muy larga. Ola. Tiro de esquina a favor de los Zapotes. Con el legendario Barbie Ortiz de fondo. Vamos en la recocha del Barbie Ortiz. Contra golpe los verdes. A favor de los verdes, y nosotros continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 26 de julio de 2023. Le disputa la ola allá en la esquina, recupera Orlando con los Zapotes y empiezan la cabalgata de contragolpe. Con Secre al fondo, pide el Chiqui, la trae el Chiqui. Hay aroma de gol, aroma de gol, aroma de gol. Agarra el Secre, pide cambio. El Secre se desgarra, un tirón del Secre. Va directamente a los camerinos. Bueno, sale lesionado el Secre. Y contragolpe los verdes. Hay aroma de gol aquí. A ver, al marco. Al marco, saca el arquero. Corta el avance de los verdes. Insistimos que este partido está muy parejo. Supremamente parejo el partido. Repito, el árbitro. Para el lugar.
tiramos la recocha al Barbie Ortiz, al marco, se la saca el arquero. Contragolpe los Zapotes. El miércoles 26 de julio de 2003 estamos en la recocha al Barbie Ortiz. Contragolpe los Zapotes, tiro peligroso, saque de banda. Si corre rápido al Chiqui, aquí puede estar el gol. Se le va la bola al Chiqui. Contragolpe de una vez de los verdes. Los verdes, queda la hora Curia, aroma de gol, al marco, saca el arquero otra vez al marco, se lo come. Seguimos de fútbol en Siloé, aroma de gol con el zurdo, avanza los verdes, Curia, aquí puede estar el gol, al marco, gol, gol de Curia. Seguimos en la recocha del Barbie Ortiz, este miércoles 27 de julio de 2003. Así se juega fútbol en Siloé, hoy miércoles 27 de julio de 2003. Contragolpe los Zapotes otra vez, después del gol de Curia, por el arquero, y otra vez las imágenes de el homenajeado. ¿Por qué la recocha? Porque la recocha del Barbie Ortiz, el que está ahí al fondo. Es Norman Emilio el Barbie Ortiz, legendario jugador de Siloé, de Cali, del Valle y de Colombia. Fue el primer hombre que estuvo en las Olimpiadas por parte de Siloé, en las Olimpiadas del 68 con la selección Colombia allá en México. Bien, ayuda, atrás. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Se le va la bola con el arquero. Contragolpe a través de los verdes. Siloé, 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 Siloé. Avanza los verdes. Retoman los Zapotes y de contragolpe se viene. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Este miércoles 26 de julio de 2023, desde el Pascualito. Otra vez el Chiqui con la bola. Siguen los Zapotes con la posesión de la bola. Contragolpe los verdes. Estamos en la recocha al Barbie Ortiz. Julio atrás con la bola. Hay posibilidades aquí de otro gol. A ver si se lo lleva al marco, solo, solo, es para gol, solo, más fácil botarlo. Y se acaba la recocha del Barbie Ortiz, hoy miércoles 26 de julio de 2023. Cerramos con la imagen de Norman Emilio el Barbie Ortiz, legendario jugador. Ahí está el hombre, lo está tapando, ¿no? Ya ahí, el Barbie. Y vamos a cerrar con
la montaña mágica de Siloé. Cerramos con la montaña mágica de Siloé en una recocha más, grabada por Siloé City TV. Con el mirador de Yomo Siloé nos despedimos de ustedes en esta tarde, este miércoles 27 de julio de 2023.